¿Por qué razón Evo Morales no regresa a Bolivia? Para muchos es una contradicción que sí acepte la postulación como senador en las próximas elecciones, que en esa decisión reconozca la institucionalidad actual que hay en Bolivia, pero en el caso de los señalamientos y los requerimientos que le hace la justicia de su país, ante esas citaciones, prefiere dar la espalda. ¿Por qué él no responde ante la justicia? Cuando tenga garantías. Ya hemos visto lo que han hecho con el exministro César Navarro. Ya hemos visto lo que le han hecho al exministro Carlos Romero. Todos son señalamientos, acusaciones sin pruebas. Hasta ahora no hemos visto pruebas de nada, ¿no? Y cuando hacen esta verborrea con ignorancia de la legalidad, cuando dicen y acusan que el MAS ha cometido fraude o delitos, no sé cuánta cosa, en lo mismo cae la que está detentando la presidencia, la señora Áñez, cuando dice que es ilegal, que no debería presentarse, que su aspiración es ilegal. Toda aspiración es legal. Ahora, que procesual y administrativamente no corresponda, eso los órganos, las entidades encargadas de la calificación y verificación documental son las que nos darán la certeza de si corresponde o no. Las aspiraciones individuales de todos, aunque estén en la cárcel, pues son legales y legítimas, ¿no? Primero. Segundo, reitero nuevamente, en cualquier parte del mundo exige que para, como requisito de no postulación, tendría que estar una sentencia condenatoria, y que en el caso no existe. Todos son señalamientos, acusaciones atrevidas, ¿no? De esa gente que siempre ha pensado que iba a ser el patrón de la Hacienda Bolivia, ¿no? Así lo veían. Entonces, ese racismo y esa discriminación hemos ido superando para que desde las organizaciones sociales, desde la vocación democrática del pueblo boliviano, pues accedamos a los espacios de administración del Estado. Usted dice que hay racismo y hay exclusión, pero Evo Morales estuvo en los últimos 14 años en el poder. Ahí no había racismo, se ha incluido a la gente. Ahora estas minorías que se han hecho del gobierno utilizando Fuerzas Armadas y Policía, sí comete racismo. ¿Por qué no han acusado, por qué no han hecho señalamientos, por ejemplo, de esos grupos paramilitares que más bien han reconocido? Estoy hablando de Resistencia Juvenil Cochala, creo que se han llamado. Son gente que agrede a quienes, a campesinos y a mujeres de pollera. Ah, no, pero para esos no hay proceso alguno. Pero sí para quienes se levantan a defender la dignidad de mujeres de pollera, como en el caso de Sencata o en Sacaba, y se los acusa de terroristas. Ajá. Hay una actitud racista que este grupo minoritario, abusivo, al levantarse ha emprendido y siempre se ha resistido. Nunca han querido aceptar nuestra Constitución. ¿Por qué razón? Porque incluye a esas mayorías excluidas. Segundo, no han aceptado nunca la ley 045 por esa misma razón. Ellos han detentado del gobierno desde la República, como dicen, ¿no? Desde 1825 hasta el 2005. Señor. Y cuando el pueblo accede al poder, resulta que, bueno, pues ahora se los condena con toda la verborrea necesaria, sin la precisión normativa inclusive. Sí, ministra, permítame, consulto la opinión de Guido Áñez en Miami. ¿Usted qué opina de lo que plantea la exministra? Ella asegura que Evo Morales no tiene garantías en este momento para tener un proceso judicial justo al interior de su país. Mire, yo fui exiliado de los gobiernos militares. Y los gobiernos militares en Bolivia no exiliaron tanta gente como lo exilió Evo Morales. Fuimos más de 1.200 exiliados, más de 100 presos políticos en la dictadura de Evo Morales. Habla de soberanía la señora Paco, y sin embargo Bolivia técnicamente ha sido un país intervenido. Es el único país en América Latina donde Irán, que no tiene nada que ver con nuestra cultura, tiene 155 funcionarios en su embajada y tiene un canal de televisión exclusivamente para transmisión de la cultura musulmana. Tiene
a Cuba y Venezuela, que estaban totalmente copando todos los espacios de seguridad, todos los espacios de inteligencia, e inclusive manejando la seguridad de, o sea, de Evo Morales. ¿De qué soberanía está hablando la señora Paco? La segunda cosa, la legalidad. Señora Paco, la ilegalidad proviene desde el momento en que ustedes aprobaron una constitución dentro de un cuartel militar, cuando una asamblea constituyente no había aprobado ni un solo artículo. La tercera cosa, el tema de lo indígena. Bolivia es un país mestizo, un país indígena. Yo estoy de acuerdo con que han habido avances en el tema de reivindicaciones indígenas y reivindicaciones sociales. Pero si algo ha habido en estos años, ha sido un despilfarro económico, una corrupción galopante y el crecimiento del narcotráfico de una manera abismal. Hoy, hasta este momento, la presidenta Áñez, que le aclaro, es una, o sea, no tengo ninguna relación familiar con ella, simplemente apellidamos lo mismo. Sí. La señora, hasta este momento, el gobierno de la señora Áñez no ha ingresado al Chapare. ¿Por qué? Porque el Chapare es un territorio donde se lo maneja directamente el narcotráfico. ¿Y quién es el presidente de las federaciones de productores de coca del Chapare? Evo Morales. ¿A quién reprimió Evo Morales de los productores de coca? A los productores de los yunga, aquellos productores que producen la coca legal para efectos culturales y para efectos de acullico. Sí, necesitamos solamente 12.000 hectáreas. Ustedes legalizaron el narcotráfico a través de cambiar la ley 1008, poniendo en vez de 12.000 hectáreas, 22.500 hectáreas, más 7.000 hectáreas de coca en el Chapare, donde nosotros vemos de que nadie consume coca del Chapare por el nivel alcalino que tiene. Muchas gracias. Yo quería responderle al señor Áñez sobre el tema del narcotráfico. Lo hemos hecho también con una política con soberanía, a diferencia de los demás gobiernos anteriores, ¿no? Entre otras respuestas que, bueno, caen en un saco roto, como diría, y bueno, sin mucho argumento, es la misma perorata de siempre. Hasta ahora no hay pruebas, y lo que nosotros estamos haciendo es preocuparnos por rescatar Bolivia para los bolivianos, rescatar y darle dignidad y soberanía. Gracias. Exministra, muchas gracias por habernos acompañado y suerte en ese comicio electoral del próximo 3 de mayo para usted y su partido.